No, no sé, es que por ahora no voy a volver ni a mi casa ni a la radio. ¿Pero en algún lugar vas a dormir? ¿Por qué no quedamos ahora para después de que lo vea a su amigo? Bueno, está bien. Yo voy a estar en el residencial. Bueno. ¿Por qué no te pasas mañana? A las 5, ¿te parece bien? En la confitería. Sí. ¿Sí? Gracias, Arturo. ¿Cómo anda el fútbol? Bien. ¿Metiste muchos goles? No meto goles, soy arquero, boludo. Estás muy alteradito vos, ¿eh? Che, escuchame una cosa. Yo me voy al entrenamiento ya. Así que, no sé, dejar el agua ya en... ¿Qué pasa? Dejar el agua ahí. Tenés que parar con esto, ¿eh? Tenés que parar con esto, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere de mí? Pregúntale eso. ¿Qué quiere de mí? Pregúntale eso. ¿Qué más quiere? ¿Qué quiere? ¿Que sea más macho? Pregúntale eso. ¿Querés que sea más macho? Pregúntale eso. ¿Eh? ¿Querés que sea más macho? ¿Querés que te haga una comida de macho? ¿Eso querés que te haga chorizo casero? ¿Que agarre un chancho, lo mate a piña, lo carné con mis manos y te haga los chorizos? ¿Eso querés? ¿O querés que te hable así? ¿Querés que te hable así, todo así, moviéndote la cabeza, que sea un macho, que te... un macho afónico, reventado, que haya abandonado todos los ciclos lectivos, papá, estoy mal. Me peleé en la esquina porque perdí el rojo, me agarré trompado, lo mandé al hospital, al otro yo me lo quedé al Fernández, falta dos pesitos, María Fernández, papá, te vas a pillar dos pesitos. Decir eso. ¿Dónde me cambio? Allá. ¿Ya? Cuando vuelva te quiero encontrar ahí, en el rincón. Sí, señor. Qué familia. Es mi historia. Es mi vida, no parece el nombre de nadie. Además, ustedes... Bueno, yo estaba manejando y, bueno, un poco iba mirando y iba flameando y cada vez más. Y yo veía esos pechos, Matías, hermoso, totalmente hermoso, duro, firme, turgente, Matías. Esos pechos rebeldes que se movían con el movimiento del auto, Matías. Y aceleré a fondo porque quería mucho movimiento, Matías. Me gustaban esos pechos moviendo. Sí. En ese momento, Matías. Toda velocidad. A toda velocidad, ella abre los ojos. Una bola gigantesca de cemento y se nos acercaba ya a nosotros, Matías. Y yo estaba tratando de volantear. Planetario, exactamente, el planetario. Yo no sé contra el planetario con Julieta Ortega en el auto. ¿Pensás que me puedes pasar a mí? ¿Qué te pasa, Julio? ¿Cómo es la cosa? ¿Le pediste un Rambler Osorio? ¿Qué pensabas hacer, pelotudo? Si vos sos mi jefe, pero vos no me trajiste acá. Pero soy tu jefe, decime qué tenés. ¿Qué tenés, negro hijo de puta? Mira, si me querés matar, matame, pero vos a mí no me apretás, ¿estamos? ¿Quién es? Fui a confesarme a la iglesia. Ayer sí, pero hoy. Hoy también, fui a confesarme. Me quiero confesar con vos. Ahora. ¿Me arrodillo? No. ¿No querés que te cuente? ¿Qué cosa? No sé, de mis pecados. No sé si vos me querés contar. Y si no le decís a nadie, sí. No le digo a nadie.